A ver, queridos estudiantes, vamos a retomar nuestra clase. Vamos a la segunda hora. Para empezar, quisiera compartir con ustedes una foto de Quine. Es este el señor, ¿sí? A ver, creo que ahí se ve mejor. Y no sé qué edad tendrá aquí. Bueno, está con el teniendo un traje especial. Seguramente tiene que ser el, no sé, con alguna ocasión solemne en Harvard. Sí. Bien. Ok. Bien, entonces, les decía, quiero presentarles el capítulo 1 de el libro de Gibson, Empirismo Ilustrado, ¿sí? Enlightened Empiricism. Bien, este autor relaciona estrechísimamente la filosofía del lenguaje de Quine con su epistemología. Obviamente es un especialista, conocedor profundo de la filosofía de Quine, pero tengo que reconocer que es una interpretación. Seguramente otros querrán relacionar su filosofía del lenguaje con la ontología. Ese sería otro enfoque, otra manera de entender la filosofía quiniana. En todo caso, me parece muy pertinente la visión que presenta Gibson. Y eso es lo que quiero empezar a hacer en esta hora. A ver, según Gibson, la filosofía de Quine es un intento por resolver el problema central de la epistemología, ¿sí? ¿Cómo adquirimos nuestra teoría del mundo? ¿Y por qué trabaja tan bien? ¿Sí? Explicar el origen de la ciencia y su éxito. ¿Sí? Bien, son dos cosas que van juntas y que según Gibson serían la preocupación central de la filosofía de Quine. Un problema netamente epistemológico. Bien, entonces, esta pregunta supone una confianza en la ciencia que nos da una visión del mundo, de la realidad. A diferencia de otras corrientes en boga que rechazan la objetividad, la verdad, la cientificidad, Quine cree firmemente que la ciencia nos da conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en la física. Y vamos a ver cómo entiende Quine qué es una teoría científica y
¿Qué papel juega el lenguaje para resolver este problema epistemológico? ¿Sí? Entonces, es cuestión de origen y éxito. ¿Sí? Bueno, yo no voy a hacer un recuento de la evolución del pensamiento de Quine. Como es normal en cualquier filósofo, sus obras juveniles no van a ser lo mismo que sus obras que están cercanas a lo que podríamos llamar su vejez. Hay obviamente unas décadas que se interponen entre el inicio de su actividad académica y hasta su última publicación. Y a lo largo de esas décadas, uno va cambiando de pensamiento. Puede ser que no en lo básico, o también, ¿por qué no? Como le sucedió a Wittgenstein. O puede ser cuestiones simplemente de detalle. En un año dice una cosa, en otro año dice lo contrario. Creo que no tendríamos que admirarnos por esos cambios, ¿sí? Cualquier filósofo que es autocrítico reconsidera, reacomoda sus creencias de acuerdo a los nuevos datos que uno va encontrando. Creo que lo peor que le puede pasar a uno es que le contradigan con sus propias palabras, ¿sí? Y peor si es que es abogado. Imagínense que esté en un juicio delante del juez defendiendo una postura, una posición, y que desde la otra parte le digan, pero si usted en tal libro, en tal página dijo esto, ¿cómo es que ahora dice otra cosa? ¿Sí? Bueno, cosas de la vida, simplemente, ¿sí? No porque uno sea ecléctico o se mueva por modas, que también sucede, lamentablemente no somos 100% racionales, pero creo que el caminar de la vida, nos enfrenta a ciertos hechos o a ciertos datos que nosotros no hemos considerado antes y que nos puede hacer reacomodar nuestras creencias, ¿sí? Creo que eso es algo humano, pasa no solamente los filósofos, sino que creo que todos experimentamos esa situación. Lamentablemente yo no voy a trazar esa evolución intelectual de Quine. A ver. Bueno. Ya veremos más adelante qué tesis centrales adopta con respecto al lenguaje. Les digo, no son nada usuales. Podemos decir, hay una cierta posición radical en Quine, que tal vez no esperaríamos de un filósofo que está cercano o que es un tipo de empirista, ¿sí? Pero, bueno, no quiero adelantarme y ya veremos. Quizás si ustedes empezaron a leer, ya se habrán topado con alguna de sus famosas tesis. Estoy pensando en la inescrutabilidad de la referencia y la indeterminación de la traducción, ¿sí? ¿Cómo llegó a eso? Ya vamos a ver. Creo que en esta clase no vamos a avanzar tanto. Bien, entonces, según
Gibson, y obviamente este es un filósofo que está informado. Sospecho que debió haber sido discípulo, estudiante de Quine, y después su discípulo, y lo conoce al revés y al derecho, ¿sí? Está justificada esta visión en abundantes citas de decir que la preocupación principal de Quine fue epistemológica, ¿sí? Entonces, tendríamos que nosotros enmarcar su filosofía del lenguaje dentro de la epistemología de Quine, ¿sí? Su filosofía del lenguaje o las posiciones que, las propuestas que va a hacer Quine en esta disciplina o subdisciplina de la filosofía del lenguaje son funcionales para responder a este problema fundamental, ¿sí? Sobre el origen y el éxito. Y el éxito es algo práctico, o si quieren ustedes, pragmático, que tiene la ciencia, ¿sí? Y obviamente la ciencia avanza, progresa. Nosotros estamos en otra época que no es la que le tocó vivir a Quine cuando escribió sus libros. Conocemos más, eso es mi posición, ¿sí? Aunque obviamente no desconozco que hay otros filósofos, incluso analíticos, como por ejemplo Richard Rorty, que cree que la verdad no es algo que interese a los científicos. Bueno, eso puede ser aceptable desde un punto de vista instrumentalista, y ni siquiera considerarían que la ciencia tiene éxito, puede ser todo lo contrario. En fin, hay tantas maneras de oponerse a la ciencia. Quine creo que está en la posición totalmente opuesta a esa de que incluso va al nihilismo o al anarquismo. Bien. Ahora, veamos cuál es la tesis principal que podemos llamarla, bueno, Gibson la llama axiomática, que es algo innegociable para Quine, ¿sí? Es la tesis naturalista conductista, ¿sí? Voy a abreviar, bueno, mi tesis. Bien. Digamos, tesis naturalista conductista. Y aquí inmediatamente vamos a ver la cuestión del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué esta tesis es naturalista? Porque defiende que el estudio del lenguaje es accesible a la investigación empírica. Bien. A ver. Entonces, bueno, antes de comentar cada una de ellas, voy a indicar esta segunda corriente y luego hago un comentario sobre ambas. A ver, el conductismo, ¿sí? El behavior, y en inglés, es que de los datos observacionales, el principal de ellos es la conducta. ¿Sí?
A ver, quisiera hacer una comparación entre Quine y Frege y Bertrand Russell. Sabemos que Frege era antipsicologista y, es decir, tratar de no hacer referencia a nada mental al momento de resolver problemas filosóficos. En el caso de Bertrand Russell, hubo una época en los años, en la última década del siglo XIX, es decir, cuando empezó su carrera académica, era hegeliano, por lo tanto idealista, pero luego, por la influencia de George Edward Moore, que era defensor del sentido común, cambió de opinión, ¿sí? Y obviamente se volcó hacia la defensa del realismo. Entonces, tenemos ahí dos filósofos que se han opuesto al idealismo. Quine está en esa misma tendencia o corriente de no sentirse a gusto con explicaciones subjetivas, que no hacen referencia o uso a los objetos, a la realidad. Bien, eso obviamente está en ambos casos. Fíjense, acá hablamos de una investigación empírica, acá estamos hablando de evidencia observacional. Bien. Entonces, la unión de estas dos posiciones es la tesis naturalista conductista, abreviamos simplemente como TNC. A ver, recordemos a qué se opone el naturalismo, a todo, a lo que es sobrenatural. Es decir, si nosotros nos imaginamos el mundo, lo que existe, como la naturaleza, el conjunto de todos los seres, los sobrenaturalistas añaden otro reino más, otro espacio en el que existen objetos, pero que no son naturales. O si quieren ustedes, no son físicos, no son materiales, no son accesibles al estudio desde un punto de vista, por ejemplo, de las ciencias naturales, principalmente física, química, biología. Entonces, eso es lo sobrenatural. Podemos decir, están fuera del espacio, del tiempo. Y bueno, otras cosas más. Si están fuera del espacio y del tiempo, son inaccesibles a la experiencia y por lo tanto deberíamos tener un acceso a esas entidades por medios transempíricos, ¿sí? Eso desde el punto de vista empirista se lo ve con muchísimo recelo o, digamos, con abierto escepticismo, hasta realmente desembocar en un agnosticismo con respecto a entidades sobrenaturales, ¿sí? Bueno, pensemos, por ejemplo, en el dios aristotélico, que es trascendente al mundo, más allá de la realidad física. Eso para Quine es inaceptable, inapropiado, inadecuado. Entonces, si nuestro problema es estudiar el lenguaje, ¿sí?
una investigación del lenguaje como objeto de estudio, ¿sí? El enfoque, la perspectiva que hay que tener es basarnos en la observación, ¿sí? O en los sentidos en general, ¿sí? La observación es la más poderosa, el más poderoso de nuestros sentidos, pero no es el único. También tenemos el tacto, la audición, el gusto y el olfato, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, hay este naturalismo, lo que está afirmando es que es posible un estudio empírico del lenguaje. A ver, en alguna otra ocasión recuerdo que yo les puse tres términos en los vértices de un triángulo y que son lenguaje, objeto y sujeto. Voy a repetir esa tríada para poner la diferencia entre una tendencia hacia el objeto, la realidad, y frente a ello, el subjetivismo. Bien, entonces, fíjense, estamos queriendo estudiar el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Sí? Lenguaje humano, es sobre todo el lenguaje hablado, si quieren ustedes, escrito. Dejemos de lado otras formas de comunicación. Entonces, ¿cómo explicar las funciones que tiene el lenguaje, ¿sí? Entonces, se presentan básicamente dos grandes alternativas. Es apelando a lo que es objetivo, la realidad, ¿sí? O recurriendo al sujeto, al usuario del lenguaje. ¿Qué pasa en su mente? Y ahí podemos hablar nosotros de intención, comprensión, ¿sí? Podemos hablar de conceptos, ¿sí? O palabras mentales, lenguaje privado, etc., ¿sí? Entonces, esta es la vertiente subjetivista o mentalista. Por acá está la corriente objetivista o realista. Quine decididamente está por acá, ¿sí? Bien, entonces, para Quine, las características que presenta el lenguaje no van a ser explicadas recurriendo a lo que sucede en la mente. Obviamente, cuando se habla de procesos mentales, como es, por ejemplo, la comprensión o el entendimiento, ¿sí? O la imaginación. Recuerden, si es que yo les preguntara qué significa caballo, ¿sí? Entonces, alguien puede decir que el significado de esa palabra es lo que sucede en la mente. ¿Qué me imagino yo cuando oigo la palabra caballo? Eso es algo mental. Eso es mentalismo, ¿sí? Pongo aquí con rojo porque es algo que no acepta Quine y más bien va por acá, ¿sí? ¿Y qué es? Bueno, esto es algo natural, algo físico y que por lo tanto puede ser observado, ¿sí? Entonces, esto es privado, ¿sí? El único que tiene acceso a la mente es cada persona con respecto a su propia mente. Pero la mente
no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es algo físico, algo material. Tiene dimensiones, podemos verlo, tocarlo. La mente no. La mente, siguiendo a la caracterización típica que hace, por ejemplo, Descartes, es inmaterial. No tiene dimensiones, no tiene largo, ancho, altura. Por lo tanto, no es corporal, no tiene volumen. Y finalmente, tampoco puede ser perceptible por ninguno de los sentidos. ¿Sí? No podemos decir cuánto mide un pensamiento, un recuerdo, un sentimiento. ¿Sí? No hay cómo medirlo. No podemos decir, tiene 3 milímetros o 2 milímetros de ancho, pesa 5 gramos, es color negro. Ninguna de esas propiedades tiene sentido con respecto a los fenómenos mentales. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista empirista, es muy extraño, al punto de decir que si es que no es observable, entonces es harto sospechoso, e incluso podríamos tender hacia negar su existencia. Si es que existe, no es relevante para la investigación científica. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda es esto de acá. Y esto es observable. ¿Sí? Y, bueno, entonces, fíjense, el lenguaje tiene que ser estudiado desde esta perspectiva objetivista, realista, ¿sí? A través de los sentidos. Ya vamos a ver cómo concibe Quine la observación. ¿Sí? Quería adelantarme, pero me contengo para más luego. Ahora, vamos acá a la segunda tesis. ¿Sí? Si es que el lenguaje tiene que estudiarse por medio de sus manifestaciones observables, el principal dato que nos va a aportar la observación es a través de la conducta. Bien, entonces ese es el lado conductista de su filosofía del lenguaje. ¿Sí? No hay manera de conocer qué sucede en la mente de una persona, en qué está pensando o qué intenciones tiene, porque por ese lado no vamos a asentar una teoría del lenguaje en bases sólidas, firmes. Pero en cambio, si es que relacionamos el lenguaje con la conducta, y aquí la conducta que nos interesa es conducta verbal. Es decir, ¿qué dice el sujeto ante determinadas circunstancias observables? ¿Sí? Es lo que se llama un estímulo. ¿Sí? Recuerden, hay una famosa relación entre estímulo-respuesta. ¿Sí? Voy a simplemente abreviar por sus iniciales. Ustedes habrán visto en teorías de la educación o teorías del aprendizaje, en alguna de las materias de pedagogía o tal vez didáctica, vieron el conductismo dentro de un contexto de educación. Y ahí lo que interesa es a qué se le somete a un sujeto y qué respuesta da. ¿Sí? ¿Han visto ustedes el conductismo en alguna otra asignatura? Sí, profe, revisamos a Pavlov. Ya, perfecto. Bien, es un autor clásico. Gracias, Luis Fernando. Bien, entonces, esa,
Esa corriente la hace suya Quine aplicada al lenguaje. ¿Sí? Bien, a ver, entonces también vamos a ver que esta pareja de estímulo y respuesta para Quine son fundamentales al momento de caracterizar lo que es el significado o incluso una sentencia observacional. ¿Sí? Bien, entonces, esta pareja es central para su filosofía. Bien, ahora, ustedes por otras asignaturas que habrán tomado, seguramente me atrevo a decir que tendrán tal vez una opinión negativa de lo que es el conductismo. ¿Sí? Ahora, para confirmar esa sospecha o desconfirmar, para refutarla, sí quisiera que ustedes se pronuncien con respecto a si de estas dos alternativas, estas dos maneras diferentes de acercarnos al lenguaje, ¿cuál les parece más aceptable, más satisfactoria? Entonces, bueno, verán, pero una cosa es el que yo les diga qué es más importante al momento de explicar el lenguaje, el objeto o la mente. Ese es un nivel de presentar las opciones. Otra cosa es hablar de conducta. Aquí podemos decir ese en la opción entre objetivismo y subjetivismo. ¿Sí? Pero planteada la alternativa en esos términos, entonces puede ser que ya esté presentando las dos vías de una manera no neutral, ¿sí? Porque ya el mero uso de una etiqueta tiene una carga, una connotación que puede ser que induzca a quien se le hace la pregunta a una determinada respuesta que nosotros esperaríamos de antemano, ¿sí? A ver, no es lo mismo objeto que sujeto. Eso es quizás un poco, digamos, más general en lugar de hablar de objetivismo y subjetivismo. ¿Sí? A ver, veamos con todo. Si es que yo les planteara la alternativa en términos de realidad y mente, ¿sí? ¿Quién está por esta primera opción y quién por la segunda? ¿Sí? Entonces, vamos al conversatorio y les pido, por favor, que participen en el contestando cuál es su tendencia general. A ver, ¿cómo se explica el lenguaje? Perdón. Ya. Bien, a ver, primera opción, por la realidad. Ya. A ver, por favor, escriban yo, si es que están de acuerdo con esta primera opción y vamos contabilizando. Ya tenemos uno. Por favor, no se demore mucho para ganar tiempo. Van 4, 5. Seis. A ver. Ah, perdón, espérense.
Disculpen, perdón, estaba... no están viendo todos. Perdón, voy a... estaba en privado. Voy a poner nuevamente la... sí. ¿Vieron ustedes la pregunta? No, profe. No. Ya, perdón. Sí, me di cuenta recién. A ver, entonces, otra vez. A ver, ¿cómo se explica el lenguaje? Ya, esta es la pregunta. Y la primera opción es por la realidad. Ya, entonces, por favor, ahí está la pregunta y la primera opción. Por la realidad. Quienes votaron, por favor, háganlo de nuevo para que vean todos. Ah, bueno, sí. Repitan, por favor, porque recién aquí está visible las opciones. ¿Ya? Dos, tres. Cinco, alguien más. Ya. Ocho. Pongamos ocho. A ver, vamos. Segunda opción, por la mente. ¿Ya? A ver, ¿quiénes están de acuerdo con esta segunda opción, por favor? Uno. ¿Alguien más? Dos, tres, continúen, cuatro, ya. Cuatro. Bien, ahora vamos a ver si es que, ¿cómo están con respecto al empirismo? Entonces, voy a plantearles la alternativa de por la observación. ¿Sí? Tal vez ahí hay una variación. Ya, voten por favor. Esta alternativa está independiente de las dos anteriores. Tan independiente no, pero es diferente. O sea, me refiero a si nosotros ya pusimos las anteriores alternativas. A ver. O que existe una combinación de la realidad con en base al empirismo. A ver, pero el uno, verán, no es lo mismo. La observación también podría emplearse la observación para estudiar la mente. O sea, no, por más que uno tenga una tendencia hacia el mentalismo, pero todavía depende de cómo entiendo yo los fenómenos mentales. Si es que soy dualista, entonces la mente sería inmaterial. Pero si es que soy materialista, debería tratar de reducir o explicar la mente en términos de la materia, del cerebro, por ejemplo, del sistema nervioso, de lo que pasa en las neuronas. Son fenómenos electroquímicos o de otra naturaleza, pero todavía el pronunciarme por que el lenguaje depende de la mente, todavía nos queda la pregunta de ¿y qué es la mente? ¿Cómo la estudio? ¿Por la observación o por otro método? Entonces, la observación también podría estar acá. Entonces, entonces la pregunta
de si el lenguaje se estudia por la observación, en alguna medida, de algún modo, es independiente de las dos preguntas anteriores que he hecho. ¿Sí? A ver, entonces tengo ya aquí, todavía nadie responde por la observación. Paulito, usted hizo tuvo la inquietud, ¿verdad? Espero que ya está respondida su pregunta. Sí, profe, gracias. A ver, pero nadie se ha pronunciado. Pondré aquí cero. ¿Hay alguien? Creo que no. ¿Sí? A ver, sí, última pregunta. Voy a ponerles, el lenguaje se estudia por la conducta. A ver, ¿alguien de ustedes tiene afinidad con el conductismo? Yo, profe, o sea, sí creo que hay forma de ver el lenguaje con la conducta. Ya. Incluso creo que hay el lenguaje conductual. No sé si... Sí, por supuesto. O sea, el no lingüístico en sentido de, por ejemplo, utilizando el español. También simplemente por gestos o por señas. También simplemente... El lenguaje corporal. Exactamente. Simplemente el modo de cómo nos paramos, de cómo nos presentamos ante otra persona, ya dice algo de nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, pongan su... A ver, Damaris, ponga ahí su... Profe, y si entendemos el lenguaje por etapas. Pero eso no cambia el... No creo que... O sea, ¿en qué sentido? ¿De que el lenguaje de un niño no es el del adolescente ni del adulto? ¿En ese sentido? Claro, o sea, por ejemplo, yo puedo utilizar de cierta manera la conducta para estudiar a una persona, yo que sea un niño. Por ejemplo, los niños que son hiperactivos, depende mucho del carácter que ellos tengan. Y puedo también, yo que sea un adulto, pues la forma en cómo se expresa. Y observándole, entonces como más o menos interpretar el lenguaje dependiendo de la edad o en la etapa en la que se encuentre una persona. Claro, ese es simplemente una variación. Hablemos de lenguaje en general. Usted está haciendo referencia o trayendo aquí a colación la edad de la persona. Esa es una variable del lenguaje. ¿Sí? Pero recuerden que aquí estaba hablando de conducta verbal. Y eso lo que interesa es no cualquier comportamiento, sino con respecto al uso del lenguaje. ¿Sí? Ya, a ver, veamos cómo está la votación, solamente dos. Paulita, usted creo que también tiene cierta simpatía con el conductismo. De estudiar el lenguaje por sus manifestaciones en el comportamiento. Estoy pensando, profe. Ah, ya. Tranquila. Entonces, voy a poner dos. ¿Sí? Bien. Y en esta clase estaban hace un momento 16. Están 13 estudiantes. Bueno. Entonces, este es más o menos el panorama. Este rato tenemos 13 estudiantes. Aquí hay una ligera mayoría a favor de privilegiar el objeto sobre la mente. Esta cantidad es significativa. Parece que ninguno de ustedes tiene, pero utilizar la observación no necesariamente significa el adherirnos al empirismo, pero fíjense, no hay ni siquiera un estudiante que crea que un método correcto, un enfoque adecuado para estudiar el lenguaje
tiene que ser empírico. Y solamente dos están de acuerdo con que la conducta es la puerta de entrada para el averiguar cómo funciona el lenguaje. Bueno, entonces, recuerden, aquí les decía, gracias por participar. Recuerden que esta tesis naturalista-conductista es considerada por Gibson como un axioma, lo cual quiere decir que desde el punto de vista lógico, esta tesis se asume como verdadera y a partir de ella se van sacando consecuencias lógicas, pero no se cuestiona en la teoría estos dos componentes de esta tesis. Bien, les leo tengo aquí una cita de Quine, dice así: el lenguaje es un arte social que todos adquirimos sobre la base de la evidencia únicamente de la conducta abierta de otras personas bajo circunstancias públicamente reconocibles. Bien, eso quiere decir que cuando nos preguntamos por mediante qué mecanismos un ser humano adquiere esa capacidad de dominar el lenguaje, entonces no hay otra manera sino mirar la conducta de otros miembros de la comunidad que hablan el lenguaje frente, o sea, ¿qué dicen? ¿Cómo se expresan? ¿Ante qué circunstancias que son públicamente observables? Pensemos, bueno, observación en sentido amplio, más bien es ante circunstancias perceptibles por cualquiera de los cinco sentidos. Pensemos, por ejemplo, un reloj que da las horas. ¿Sí? Son las 2 de la tarde y da 2 campanadas. ¿Sí? Y, por supuesto, el horero está indicando las 2. Y cuando el segundero está hacia arriba, entonces escuchamos 2 campanadas. Y me acuerdo, con mi primera hija, mi suegro tenía un reloj que sonaba al dar la hora. Y mi hija tenía meses de edad y le ponía frente al reloj. Yo sabía que ya iba a ser las 2 y esperábamos las campanadas. Y contaba, yo le contaba, 1, 2. Y escuchábamos, ¿sí? Y le señalaba el 2. Entonces, obviamente yo le pronuncio ahí una serie de oraciones frente a un determinado estímulo, ¿sí? O sea, tanto mi hija como yo observamos algo. Bueno, en realidad es, bueno, no solamente observar, sino también oír. Esas son sensaciones. Escuchamos un sonido y vemos la posición del orero que está apuntando hacia el 2. ¿Sí? Y así, otras veces será las 4, las 12, etc. Entonces, hay ahí una asociación entre qué cosas, entre una circunstancia objetiva, observable, ¿sí? Realidad observable, y frente a esa situación, la emisión de un
de una determinada expresión. ¿Sí? No son solamente palabras sueltas, sino oraciones completas. Y ya vamos a ver un poco más en detalle cómo describe Quine ese aprendizaje por el que atravesamos todos los seres humanos. Bueno, a ver. Entonces, fíjense, he estado aquí, y con esto termino, les he leído una cita textual de Quine en la que Quine propone una manera en la que los seres humanos aprenden el lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Relacionando expresiones con circunstancias observables. ¿Sí? Ahora, más en detalle, ya veremos Quine distingue ahí dos mecanismos que los explicaré la próxima semana. Bueno, queridos estudiantes, hemos empezado de esta manera el estudio de la filosofía del lenguaje de Quine y continuaremos la próxima semana. ¿Sí? Que pasen muy bien, una buena tarde, hasta luego.